Hola, probando, 1, 2, 3, 1, 2, 3, prueba de audio, hola, 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 ¿se me oye bien? Probando, 1, 2, 3, 1, 2, 3, prueba de audio, probando, 1, 2, 3, vale, se escucha perfecto, me he escuchado como 3 veces seguidas, what the fuck. Ay, muy buenas a todos, gente. Muy buenas, Carles M86. Buenas, Agustí TDI. Buenas, Chaker 91. Buenas, Malísima Mala. Buenas, Ready Muchos Números. Y creo que no me dejo a nadie, ¿verdad? Y bueno, y buenas a todos aquí que estáis conectados ahora. Buenas, Javier. Bienvenido. Vale, parece ser que el bot ya empieza a funcionar y me van poniendo la gente nueva que ha entrado ahora. Buenas, Villanarco. Y buenas a todos aquellos que estáis en YouTube, como Darnus, bienvenidos. En YouTube nada más puedo ver los nicks de la gente que escribe, así que los que estáis ahí visualizadores, ¿cómo se llama? Visualizantes. Para que os pueda saludar, uy, perdón, tenéis que escribir algo en el chat, si no, poco sale de vosotros. Bueno, sube el volumen, ¿no se me escucha, en serio? Vamos a ver cómo está mi volumen. Me haces dudar ahora. A ver, grabar, dispositivos, configurar, propiedades. Pues lo tengo bien alto el micro. Voy a ponerlo al 80%. Pero al principio tendría que escuchar perfectamente. Vale. Vamos a conectar el juego. Ahí está. Perfecto. Pues vamos a ver qué tal. Han puesto un parche hoy que todavía no lo he probado. Vemos a ver si hay suerte y va un poco mejor. El otro día me iba bastante bien, bueno, bastante bien, relativamente a comparación de los otros parches que habían. No me bajaba de 20 FPS, por lo cual... Uy, August, eso tienes que irte a... ¿Cómo se llama eso? ¿A Songlass? No, Songlass no, eso es lo de los... A lo del oído, joder, no me acuerdo cómo se llama ahora. A que te hagan una revisión. Iruri. Han añadido bastantes canciones más nuevas en el launcher, que están bastante chulas. A veces me lo dejo de fondo, escuchando ahí el sonidillo de las canciones, porque van cambiando y es la hostia. Ah, bueno, Agus, ya lo vi el otro día, lo de que cambiaron, no me preocupa, ya lo tengo más o menos asumido. Hostia, esperad, tengo que activar el... Lo de los FPS que tanto me pide la gente. ¡Los FPS! Vamos a activarlo, va. R/Display. Display Info 3. Ok. Activamos streaming. Vale, ahora tenéis que ver los FPS arriba. Bueno, empezamos con 26. Bueno, tampoco está tan mal. ¿Han reducido a la gente por instancia? Hostia, no me había fijado en eso. Oigo muy flojo el sonido, creo que lo bajé el otro día. Ahí está, ¿veis? Ahí, a tope, ahí, a full. Bueno, prefiero el Alt, August. Me gusta más el Alt que no la Z. Me da mejor para hacerlo de la tercera persona. ¿Te refieres tú para hacer esto? ¡Yuhu! Que me hace gracia una cosa, porque el otro día leí una noticia estúpida, como tantas de hoy, como muchas de otras, que suelen meter sobre todo en Vandal y en este tipo de webs, que hablaban de que pedían perdón porque en el traje de las pavas o lo que sea, se veía el bulto tal tal. Pues joder, en Star Citizen también. ¿Que van a tener que pedir también disculpas porque se vea el paquete? Es que hacen cada noticia más tontas a veces. Se preocupan tanto por esas tonterías en vez de que en ese juego puedes meter un tiro a la cabeza a alguien y matarlo tranquilamente. Como si no pasara nada. Como si fuera algo normal matar. 016. No, joder, que eso es el de los maltrato. Ya, a ver, algún directo. Sí, para el día 21 de diciembre ya hacer algún directo. ¿Cómo te refieres, Javier? No entiendo a qué te refieres. ¿Vas a hacer tú un directo o si va a haber algún directo, te refieres?
Vale, Agus, te refieres al otro. Lo han cambiado, lo han puesto todo por diferentes botones. Pero bueno, lo van cambiando siempre a mejor, en principio. No obstante, no te preocupes, Agus, porque en principio en un futuro tú podrás modificarlo a tu gusto, ¿eh? Como tú quieras. Pues Darnus, estoy probando a ver qué tal. De momento, bueno, me va igual que ayer, más o menos. Más de 20 FPS. Veremos cómo va aguantando esto. Creo que me he equivocado, es ahí. Uy, 19 ha bajado ahí, ¿eh? Sigue estando igual que ayer, inestable, el jodido. ¡No! Ya empezamos. Igual que me pasó ayer. No me deja subir a la nave. Es la mía, ¿no? Sí, es la mía. Se ha quedado como bugueado. Pero a veces es una cosa. Tienes que reclamar la nave para que te salga ready to fly. To fly. To fly. Star Bujizen. Bujizen. Ah, si va a transmitir el especial, si voy a hacer yo, digamos, como... Pues no estoy muy seguro si lo voy a hacer, Javier. Intentaré hacerlo. Hablaré con mis supertraductores, Miotis y demás, si se animan. Si se animan, pues sí, puede que haga alguno. Pero no sé, bueno, van a hablar sobre el de esto, el Escuadrón 42. Sí, pues estaría bien hacer un directo de estos, Javier. Pues os digo algo esta semana. En principio, creo que sí. Si hablo con Miotis y se anima y demás, pues lo hago. Tirurín. Pero un segundo, han puesto aquí algo en YouTube. A ver, ¿puedes enseñar cómo se hacen los repostajes? ¿Cómo se hace? Sin ningún problema, Darknus, te lo enseño. Es muy sencillo, ¿eh? Lo de los reportajes. De reportaje, lo de los repostajes. ¡Hostia! ¿En Europa me va a 60 FPS? ¿What the fuck? Sí que va bien, sí, en Europa. He hecho bien de salirme del servidor ese. Bueno, mira, mira cómo baja. A medida que va saliendo de la habitación van bajando los FPS. Pero jolines, de 60 y pico está muy bien, ¿eh? Voy a pillarme la sabre, la normal. Bueno, voy a pillarme la come. Vamos para allá. Bahía 01. Quita el medio bicho. Bueno, piensa Owenanon que esto ha sido suerte. Esto es un servidor que estaba bien. Tú tranquilo que seguro que se estropea. No hay que cantar Victoria. Victory. Vale, la bahía, hemos dicho bahía 1, ¿verdad? 1A. 1A.
Let's go. Aguanta, aguanta, 40 y pico, no está mal, joder. Y reclamarla, ok. Me voy a reclamarla ahora, como dice Auguste de ahí, sé que se ha bugueado esta tontería, pues vamos a reclamarla. Hostia, qué bueno, cuando te cansas, ya no puedes correr, el personaje te anda ya directamente, ya no puedes dar al chief. Que eso antes no estaba. Antes hasta la palmaba el personaje, le daba un sobreataque ahí, un ataque de corazón, un infarto. ¿17, mi servidor? ¿Que lo has mirado tú desde mi perfil o lo pone aquí arriba? Si no lo veo, a ver, 17, 17. Es por el oxígeno malísima, mala. Al tener poco oxígeno en el casco, lo que sea, se debe cansar más el pavo. A ver, climb. Me comentabas, Agus, que tengo que reclamarla, ¿vale? Le he reclamado ya. Ahora se supone que tengo que salir. ¿Estará todavía la nave ahí? No, hay que aprovechar que va más o menos bien para poder enseñar cositas guapas hoy, jolines. Hoy va bastante bien, joder. Con 50 FPS puedo enseñar bastantes cosas guapas hoy. Es un buen día para hacer streaming. Ahora te enseño eso, Darnus, así que pueda despegar. Me voy directamente para enseñarte dónde tienes que ir a repostar la nave y todas las cosillas. Estoy dentro para joderte. Vente, vente, Agus. Ya verás dónde termina tu nave. ¡Me has troleado, Agus! ¡Sigue sin funcionarme la nave! Bueno, aquí hay una nave fuera. Si esta nave despega, me la llevo. No, me has gafado, August. Me ha bajado a 43 FPS ahora, 44. ¿Qué es esto? Vamos a sacar otra nave. ¿Qué puedo sacar? Venga, va, vamos a sacar la Vanguard. Podría ser, que estuvieran bugueadas, porque ahí también pasó lo mismo con la Sabre. No me dejaba, no me funcionaba la melona. Se nota mucha diferencia entre 30 y 60. Bueno. Más que notarse, el problema que hay, Heriberto, es que cuando hay una bajada de FPS muy grande, por decirte algo, ¿vale? Vamos a ver un juego de coches, ¿vale? Tipo Forza, Gran Turismo, da igual el juego, he dicho nombres por decir uno. Si en una curva tienes una bajada de FPS muy considerable, ¿vale? Por poner algo, tienes una bajada de FPS... Ah, pensaba que me la quitaban, Dios, ¿eh? Perracos. Y te baja muy a lo bestia en la curva. Tienes una hostia asegurada casi seguro, te vas a meter la hostia de tu vida. Pero realmente tú puedes jugar un juego a 30 FPS sin ningún problema y casi ni lo notarías. Lo que pasa que bueno, hay ojos tiquismiquis que tienen que jugar... ¡Mierda!
Ah, no pasa nada, ya lo cerraré desde dentro. Piensa que hasta ahora siempre hemos jugado 30 FPS con los juegos de consola, etcétera, no... Pero sí que es verdad que para shooters y demás, la gente con vista biónica, que digo yo, si no tienen sus 60 FPS o sus 144 FPS, no están contentos. Con 60 FPS, cualquier juego que tengas que te corra 60 FPS, no necesitas más, ¿eh? Ya te digo, con 60 FPS vas más que sobrado, siempre y cuando sean estables 100%. Te ha puesto ahí un... Espératelo. Te lo pego yo lo que has puesto, que haces el bot cuando pones tres mayúsculas. Ahí está. Ya está, te he pegado ahí lo que has puesto. Bueno, vamos ahí donde te he dicho yo... Pero bueno, eso va por gustos, Liberto. Hay gente que te dirá, ¿qué dice este shirt? ¡Está loco! ¡144 Hz es lo mejor! ¡No le hagas caso! Hay otros que te dirán, ¡nah, 30 FPS es más que nada! Otros te dirán, ¡60! Eso es un terreno que es bastante jodido meterse. Cada uno tiene sus cosillas. Bueno, Darnus, vamos ahí donde te he dicho antes. Mira, donde tienes que ir en tu caso, ¿vale? Te das al F1, te das aquí a lo que he dado ahora, ¿vale? A la pestaña esta de aquí. Y vas a buscar, en este caso, aquí, el Cry Astro, ¿vale? Le marcamos, salimos del Moviglass y lo buscamos. ¿Ves? Está ahí, Cry Astro, y saltamos. Pinchamos al motor Quantum, que sería la B. Y a volar, se ha dicho. Bueno, ahora por lo menos es jugable, ¿eh? El PTU, que antes no se podía jugar, ahora por lo menos... Dentro que cabe se puede jugar. Y bueno, aquí tenemos ya lo que sería lo que tú preguntabas, el tema de repostar. ¿Cómo repostamos? Primero todo tenemos que acercarnos a la bahía. Te recomiendo siempre antes de aterrizar a cualquier sitio que le des al F1 y pidas aterrizaje. ¿Ves que te sale aquí? Me vuelvo a dar otra nuevamente para que veas lo que te he tocado. ¿Ves esta navecita de aquí? Eso es para pedir siempre a la zona más cercana, estación, base, etcétera. Es para pedirle que te dé zona para aterrizar. Si no lo haces, te van a tachar de criminal o te van a bombardear las torretas. En este caso creo que todavía no está activado lo de Cry Astro. No me sale nada aquí. Todavía. Pero bueno, tú aparcas aquí en cualquier zona de estas que te deje, cualquier bahía. Vamos a buscar una. Uf, casi menos mal que he frenado ahí. Vale, cuando tú ya llegas aquí más o menos y pinchas, lo que pasa es que tendrías que aterrizar, pero bueno, ya me lo ha hecho él. Si no, vas directamente a aquí, a la llave inglesa esta, y aquí te sale lo que tú puedes repostar, ¿vale? Espera, voy a acercarme a aterrizar primero antes de repostar. Que no sé por qué se abre antes de tocar el suelo. De cómo acelera esto, ¿no? Se le va un poco la pinza al juego. La putada es que todavía no ha aterrizado y ya me está haciendo como si pudiera comprar. A ver. Ya voy a aterrizar del todo. Ahora sí. Ya repostas por arte de magia. Debería haber repostado, vamos a confirmarlo. No, pues no me está repostando el perraco. Ah, vale, porque estoy al máximo. No he dicho nada. Padrasta, no se puede. Para poder jugar a lo que estoy jugando yo ahora, Badrasta, tienes que tener el PTU. El PTU lo puedes conseguir de varias formas. Una, habiendo reportado bugs en el pasado. Siendo suscriptor. ¿What the fuck? ¿Por qué me han quitado mi nave? Fucking bug. (Risa)
Eso está hecho queriendo, ¿verdad? Lo han hecho a putearme. ¡Me están troleando! Nada, para atrás, cualquier duda, pregunta sin problemas. Si la sabemos aquí, intentamos echar la mano. Yo, si no, cualquiera que está aquí por aquí el chat te puede echar la mano. A ver, Manuje, de YouTube. Buenas, una preguntita. ¿El dinero ganado con las misiones lo mantendremos cuando el juego esté completo o harán un reset general? Manu, cada parche que van sacando, van haciendo lo que serían los wipes, ¿no? Los famosos wipes, que estamos acostumbrados últimamente ya por todos estos juegos de Early Access. Lo resetearán, no te dejarán tener el dinero que tengas. Lo que no estoy muy seguro es si eso lo van a hacer con el tema de los regs. Los regs puede ser que los mantengan, para cuando salga. Porque eso no influye realmente en la jugabilidad del juego en sí. Acordar que la moneda reg es para comprar naves y armamento y demás para lo que serían los modos de juego, que es la Arena Commander y demás, que también estarán integrados una vez que salga el juego, que serán como un videojuegos dentro del videojuegos. Como antiguamente, por ejemplo, en el Final Fantasy VII, por ejemplo, por decir un juego, que había la sala recreativa de juegos que podías jugar a juegos dentro del juego, pues lo mismo. Bueno, piensa que ahora tenemos un montón de dinero dentro del juego, ¿eh? Nos han dado 1 millón o por ahí, creo, ¿no? Espera, no sé por qué no se me abre ahora el. Creo que se ha quedado pillado el servidor. No, ¿por qué? Sí, se ha quedado el personaje en modo. Se ha quedado pillado. La verdad que sí, Heriberto. En principio, para la versión 3.1 o 3.2 se dijo que se podrían comprar ya naves para poder ir comprando naves e ir haciendo un poco ya el mercado dentro del juego. Que la verdad que hay ganas para empezar a hacer cositas de estas. Ahora todavía está muy temprano la 3.1, la 3.0, porque sí que puedes llevar cajas, pero está todavía bastante, bastante verde. Sí que podemos ver las mecánicas de aterrizaje, etcétera, etcétera. Pero bueno, aún le va quedando. Bienvenido, Ronnie. Bienvenido, Sirius X Dinfo. Bienvenido, SR Gripau. ¿Qué más hay por ahí, gente, que pueda saludar? Padrasta Sama, a Isame, le he saludado antes, pero bueno, saludo igualmente. Y Agustidi, también te he saludado. Muy bienvenido, Lois. Y bueno, bienvenidos a aquellos que estáis sin loguear. Os animo a que os logueéis y si veis lo que. Bueno, y si os mola lo que veis, ya sabéis, no dudéis y darle a follow. Y si os mola mucho, 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 ya sabéis, darle a suscripción y os dan un caracolito. Que mola mazo, mira, mira ese caracol ahí, sensual. Lástima, este servidor no me iba a 60 FPS como antes, ¿eh? Darme un segundín, que voy a avisar a un colega que me había comentado que le comentara. Un segundín nada más, gente. Vale, perdonad, vamos a seguir. Vamos a ver si podemos hacer alguna cosa guay. Pregunta, pregunta, Gilberto. Ojalá que lo saquen para este mes, Gilberto. Me gustaría mucho que lo pusieran para este mes.
Yo creo que todo el mundo tendría que estar probándolo ya, para poder ir viendo y quitarse un poco el hype de la espera. Ojalá que salten, me gustaría que saltaran, y digo, yo ojalá que todo el mundo lo tuvierais, en serio. Para que fuerais viendo lo de los planetas, porque en serio que lo de los planetas está muy chulo. Lo malo es cómo verlo, ¿sabes? Supongo que no lo están sacando por lo que siempre dicen, por lo mal que va. Entonces la jugabilidad, digamos, realmente es un poco angustiante, agobiante. Pero bueno, por lo menos puedes ir viéndola, que eso es algo bueno. La Cutlass, que está bastante bien, venga, va. Landing Night. Vamos allá. ¿Has visto, no, Darnus, antes lo que me comentabas? Es muy sencillo. Simplemente tienes que irte a Crayastro y ahí simplemente es repostar y etcétera, etcétera. No tiene ninguna pérdida. Es que ojo los motores de la Cutlass, ¿eh? Cómo se han pasado. Es que está totalmente ciclada, ¿eh? Está hormonada. No, se ha quedado bugueado, no, menos mal. ¿Qué le pasa al personaje? Se queda como tonto. Mira que se queda como enganchado al suelo, otro bug nuevo que hay ahora. ¿Qué le pasa algo a esto? Entre como unos cortacos que te cagas el servidor este. Buena cosa, que no se ha oído el podcast y directo a raíz de la tecnología y de planetas y generación procedurales. ¿Podremos visitar la Tierra y sobrevolar libremente con todas las mecánicas que quieren implementar? ¿La Tierra en sí te refieres, malísima mala? No creo que dejen que puedas volar toda la Tierra en sí. Parte de ella posiblemente sí que te dejen volarla. No obstante, no sabría decirte nada con certeza. Habrá que ver cómo implementan eso, ya que lo del Arc Corp estuvo muy chulo lo que enseñaron, lo de la industrialización esa, el planeta industrial que sobrevolaban con la Aurora, que quedó muy chulo eso. Habrá que ver cómo lo meten, cómo lo implementan y cómo acaba. Ojalá que se pudiera, me encantaría poder volar por todo el planeta Tierra, estaría guapísimo. Pero no sé por qué me da que ese planeta van a dejar nada más los puntos importantes. Y ya está. Bueno, vamos a ir a alguna zona en concreto, ¿no? A ver, ¿dónde podemos ir? Va. Daimar, ¿no? Daimar. Venga, va. ¿Alguna misión a Daimar? ¿Qué cojones? Voy a aceptar todas las misiones. Si me encuentro una por el camino, me la encuentro. Ahora estoy en modo... Creo que tengo el máximo, ¿no? A ver, acepter. Hace parpadeos raros. P.
Espera, que te copio lo que has puesto. Al no ser personas que lleváis mucho tiempo por aquí, a veces el sistema todavía os escapa un poco. Te lo copio aquí. Lo que comentas de ese enlace, Badrasta, si es el que yo creo que es, tendría que mirarlo. Hay muchas cosas que son ficticias, en principio. El tema, digamos, de las profesiones, espérate un tiempo. No creo que tarde mucho en explicarlas, pero espérate un tiempo todavía, porque aún tardarán algo en sí para acabar, digamos, de deducirlo. Joder, ¿dónde está ahora el punto de salto? He puesto tantas cosas que ya no sé dónde tengo que saltar. Aquí estás. Hey, Mildor, ¿qué tal? Pues llevo poco, llevaré, nada, media horita. Media horita, 40 minuticos, ya no sé, he perdido la cuenta ya. Tengo que poner eso del tiempo que llevo en streaming, Mildor. Me acuerdo que me lo comentaste el otro día, que hay una función por ahí, hay alguna cosilla para poner. Veamos, alguna misión que haya por aquí. Hay una misión ahí. Y muchas gracias por ese follow. Padrasta Same, very thank you. Suelo frecuentar también, gente, lo comento, más que nada. Suelo frecuentar varios telegrams, uno de ellos es este de aquí. Pues si tenéis, digamos, preguntas y demás, ese telegram está bastante bien. Si no, también me tenéis en mi Discord privado de los caracoles. Que ahí siempre me podéis preguntar cositas y demás, sí que sin problema. Y por último, si buscáis clan o lo que sea, que sepáis que el clan en el cual estoy, que es Darshiel, tenemos las puertas abiertas a quien quiera meterse, ¿eh? Y cualquier duda, como siempre, ya digo, me podéis ir preguntando sin problema. Hostia, es verdad, siempre me olvido a los pobres de YouTube que nunca les pego nada. Ahí tenéis el Discord. Y os voy a pegar también el Telegram, que suelo frecuentar. Ahí está. Es que esto de pegar a dos chats diferentes es un poco puteante. ¿Te crees? Yo de momento no he visto ninguno raro. Kutlas. Han mejorado de Azone. Lo que pasa es que también han bajado la gente en instancia. Por lo que me han comentado, antes éramos 50 y ahora son 30. Han quitado 20 en instancia. Supongo que están esperando para poner el netcode y ponerlo mejor ahí todo. Totalmente, Heriberto. Cierto, Lamer. Ese telegrama hay mucho troll con los GIF. Pero anda que no molan, ¿eh? Esos GIF. Sí, ha bajado, Heriberto. Supongo que también es por depende del servidor. Antes estaba a 60 FPS, 60 y pico. Estaba un buen rato, ¿eh? No estaba mal ese servidor. Lástima que fuera nada más momentáneo. A ver, tengo que hacer un salto cerca, con lo cual saltaremos ahí primero. Saltamos acá y ahora vamos para acá. A ver, ¿qué misión tengo que hacer ahí? Que he visto que había una misión para hacer planeta. ¿Dónde estoy? Ahora aquí. ¿He saltado mucho o qué? Odio, lo de los triangulitos, ir siguiendo triangulitos para hacer las misiones. Así ponen ya un mapa para poder establecerlo todo bien. Sí, no hay nada en Delamar. Sabía que había que hacer alguna cosa en el planeta, pero veo que no. O me lo he saltado o está... Totalmente, Agus. Eres el culpable. Voy a hablar con esta gente para que te...
te quiten la conexión. Sí, ya te comento, Filo. Dame un segundín. Vale, te explico. Muy sencillo, ¿eh? Para el tema de la cámara de tercera persona, como Sí, ya comentaba. te comento, Espera, se me ha puesto Filo. el audio doble. Un Dame un segundo. segundín. Vale, ahora. Mira, fácil. Tienes que darle a F4, lo típico, ¿vale? Y antes era la Z, ahora no, ahora es el Alt. El Alt, digamos, no el Alt GR, que está a la derecha, sino el Alt de la izquierda del espacio. Lo pinchamos una vez y ya tienes otra vez la cámara para poder moverte como tú quieras. La quieres bloquear, pinchas otra vez, la bloqueas. Entonces ya puedes moverte como te dé la gana. Sea, lo que han hecho ha sido modificar la Z y la han cambiado por el Alt. No tiene mucha complicación, ¿eh? La putada que tiene haberlo puesto en el Alt es el hecho de que ahora, cuando tú coges el Alt o cualquier tontería de estas, para, por ejemplo, minimizar, lo típico que minimizas con el Alt tabulador y demás, luego te quedas en modo libre, etcétera, etcétera. Pues siempre digo yo que no os memoricéis mucho las de esto, ¿cómo se diría ahora? Las teclas, porque todo esto va cambiando y es una putada. Yo siempre recomiendo esperar hasta que esté la última, que no sé cuánto la sacarán, pero bueno, cuánto la saquen, y ahí entonces ahí sí que hacer memoria muscular, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a aterrizar por alguna parte de aquí, ¿no? No es un microcorte de estos que pasa a veces. Así que le cuesta acelerar esto, por Dios. Mira qué chula, ¿eh? El planeta. Cómo mola, la forma de cargar las texturas. What? No me había fijado en los motores. Ese tipo de bola de fuego que tiene dentro.
Bienvenido, Maxuay. Bienvenidos, SR Gripau. Derek Kicker, bienvenido de nuevo. Gracias por pasarte por aquí habitualmente. Bienvenido a Kenatano, a Kenaton. Y bueno, y mientras que os quedáis conectado ahora. Totalmente, Mildor. La Cutlass es una nave guapísima, me encanta, se ve preciosa. Es una nave muy versátil. Vas a poder hacer mucho con ella. Es una mini Constellation realmente, tiene un poder de fuego brutal. Tiene una cantidad de misiles que da miedo. Como lo dejen así, esta nave es la hostia. ¿Llevas comida a la nave? No, no, que va, no llevo nada en la nave. ¿What? ¿Por qué tengo uno de criminalidad? Vale, por aterrizar en el Callastro antes. Me cago. Es verdad, al aterrizar ahí, sin permiso o lo que sea, pues mira, me han puesto uno de crimen. Qué buena gente. Bienvenido, Papá Bucanero, no te había visto. Estaba justamente asentado cuando estaba mirando una cosa en el móvil. Mínimo una botella de ron, ahí, ahí. Tengo un cargamento entero ahí. Ojo la iluminación que hay, ¿eh? No veo nada. Entre esas partículas de polvo no veas. Como mola, ¿eh? Ver aquí la parte de abajo y todo, está chulo. Por lo menos ahora os puedo asegurar que es jugable el juego, ¿eh? Por lo menos ahora sí que tiene la palabra de jugable, se puede hacer cosillas. Tengo ganas ya de ver que cuando pongan los nuevos, bueno, la nueva interfaz y todo para el tema de latitud, etcétera, el tema de visión nocturna, por lo menos, cosas para poder, para no estamparte en el suelo, porque de noche, uff, es una putada muy grande. Puedes caer con la nave en la luna y sobrevivir. ¿Te refieres si puedes estrellarte y eyectar? ¿Te refieres, Heriberto? Se supone que cuando tú eyectes, pondrán algún sistema de propulsión, tipo paracaídas. Algún tipo de sistema tipo jetpack, pero sin el tema, digamos, de los propulsores ahí de fuego o la bestia, sino algún tipo de sistema antigravedad, alguna cosa, alguna chorrada crearán. Luego entrará el factor de supervivencia. ¿A qué te refieres, Mildor? Lo de la visión nocturna y todo esto, de momento no tengo ni idea, no se ha dicho nada de cuánto implementarán todo eso, los nuevos hacks y todas esas cosillas. En principio sí, si tú no te destruyes con la nave, pues sobrevivirías, Heriberto. La típica impacto que se te rompe una ala, vas cayendo arrastrado y la nave no sufre un daño letal y no explota. Puedes sobrevivir, Heriberto. Luego lo único que tienes que hacer es abrir una baliza de socorro para que te vengan a buscar los bandul, digo, los amigos, esas cosillas. No, hombre, Mildor, cualquier cosa, ¿sabes? Ir preguntando por aquí. Si no, ya os digo, también tenéis el Telegram ahí, Discord, tenéis... Hoy en día hay muchos grupos, hay mucha gente que os puede echar una mano. No es como antes, que antes siempre, bueno, la más había Ciudadano Estelar,
que la verdad se agradece. Es una lástima que la web se haya quedado un poco deteriorada, pero bueno, la esencia todavía sigue ahí. Y a ver si en un futuro la web vuelve a pillar el ritmo que pilló tiempo atrás, porque la verdad es que era la hostia la web, como estaba haciendo en Estelar. Creo que he puesto bien la... He activado bien los de esto, ¿no? Los... Ah, sí, está ahí todo bien, ¿no? Sí, a ver. Mira, mira, ¡ah, qué aterrizaje, Dios mío! Si es que... Ah, espera, voy a sacar el polvo de los hombros. Power off. No creas, Mildor, hay mucho hype, ¿eh? Lo que pasa es que la gente está un poco más desperdigada ahora. Y aunque la web de Ciudadanos Estelar es un poco agresiva, ¿cómo decírtelo? Ahora la web, por ejemplo, yo llevo un tiempo que no puedo conectarme, me da problemas. A ver si hablo con Adamantel para que me vuelva a resetear la contraseña. Pero da problemas, a la hora de que la gente se registrara y demás, en la web te daba bastantes problemillas. Pero bueno, también luego está Spectrum, que Spectrum también va de coña. Para hablar con la gente y demás va bastante bien Spectrum. Ah, es verdad, ayer me estuve fijando en el tema de las huellas, que está súper chulo. Espera, a ver si puedo enseñaroslo. Mira, ¿ves ahí? Qué guapo las marcas. Tardará un tiempo hasta que se van. Mira, ¿ves? Ahí está. Pero mola. Vas dejando ahí tus huellacas. Me imagino que cuando lleves la típica, el típico zapato con huella RSI, verás ahí la huella RSI. Porque se hace como muchos microcortes, se queda como pillado. No, todavía no está ni Berto, el tema de criaturas y demás, no hay nada de momento. No me extrañaría que algún día nos pongan algún susto o alguna chorrada, el típico gusano o algo para putearnos. Así en plan de... toma, tomar civilización. Pero bueno, más o menos es jugable. Ahora ya más o menos se empieza a notar un poco la jugabilidad de poder hacer algunas cosillas. A ver si mejoran ya el tema de rendimiento para que lo pueda probar todo el mundo. Y ya vayan avanzando ya. Bueno, porque una vez que salga la 3.0 ya empieza a haber chicha ya. Cada 2 o 3, cada 3 meses o cada 4 meses meten ya todo lo que tengan en ese momento. Y lo van implementando. Sea la mecánica, por ejemplo, de minería. La mecánica de Bounty Hunter, etcétera, etcétera, pues todas esas cosas las irán implementando y poco a poco el juego ya irá tomando la forma del Gold a Gold. Y ahí es cuando realmente empezaremos a pasar guay. Por supuesto, Derek, haremos cositas guapas, no te preocupes. Cualquier cosa, Derek, tienes Spectrum para proponer cualquier cosa. Si ves alguna cosa que te gustaría hacer así de misión y demás, proponlo ahí en el foro y sin problema. Ahora, por ejemplo, últimamente Derek estaba gallego haciendo el tema, digamos, de gallego y otras personas están haciendo el tema de vuelo, enseñando el tema de vuelo, cómo funciona, las mecánicas. Claro, habrá que volver a mirarlo todo porque ha vuelto a cambiar las mecánicas. Voy a dar una vuelta por el planeta, a ver si tengo suerte y encuentro... Y encuentro las Javelin, ¿no?
Otra cosa, el tema de la gasolina la han compensado, la han vuelto a poner otra vez upper y apenas se gasta. ¿Qué PC tienes para moverlo? A mí me va a 20 con caídas de 10. No hagas mucho caso, Josué. El tema, digamos, de la conexión, digamos, de los FPS, no os preocupéis, no es culpa de vuestros PCs, ¿eh? Es culpa en sí de lo que sería el servidor. Por ejemplo, mira, voy a hacer una cosa. Me voy a salir de aquí y os lo enseño para que lo veáis mejor. Si me voy, por ejemplo, a mi hangar, ¿vale? En principio, Heriberto, no creo que haya problema, que metan directamente lo que tengan en ese momento es posible, ¿eh? Otra cosa que te dijeran, por ejemplo, de que van a poner tal cosa tal día, ahí sí que acojónate y ten miedo porque algo malo va a pasar. Pero diciéndolo de esta forma yo creo que sí que lo harán, no creo que haya ningún problema. Meterán lo que tengan en ese momento, la tecnología o la nave que tengan en ese momento, etcétera, lo irán metiendo. Mira, Josué, lo que me comentabas del tema de los FPS, ¿ves? Por ejemplo, en el hangar me iba a 75 FPS, ¿vale? Me iba a 75 porque tengo una pantalla de 75 Hz y lo tengo limitado a 75, no quiero que me sobrepase. Si no, no sé cuánto se me dispararía. Pero tampoco no creo que se disparara mucho más, ¿eh? Sí, me va perfecto. O sea, aquí, si quieres probar más o menos tu capacidad de potencia, métete aquí o en el Arena Commander. Y ahí vas a ver más o menos los FPS reales que tendrías en el juego, entre comillas, ¿vale? No, tampoco me gusta mucho especular. Yo tarda mucho en salir el juego, yo lo quito con el administrador de tareas. Normal, el juego da por saco hasta incluso a la hora de cerrarlo, August. Está chula la Relian, ¿eh? Tiene su zona de carga cerradita dentro de la nave y luego encima tiene una curiosa cabina que es bastante interesante. La cabina libérula. Las videollamadas. Tiene que estar guapo, ¿eh? Sobre todo Heriberto con lo de la cara, poniendo lo de la cámara esa. Es guapísima, Mildor, la reportero. Esa para el tema de streaming y todo va a ir muy bien, ¿eh? Esa va a estar muy chulo. Es una libélula directamente esto. Todas las naves tienen sus cositas guapas y cosas, no sé, que molan. Ayer pedí una Cutlass en el hangar y explotó, comenta Josu. Vale, no te preocupes mucho. Piensa que también falta el tema de optimización, Josu. Falta el tema, digamos, de muchas cosas. Sí, no os preocupéis, la gente que veáis, hostia, es que a mí me va nada más a 2 FPS el juego. ¡No! Esto es una mierda, ¿no? Va a pedir un ordenador de la NASA. En 1080 digo que no vais a tener ningún problema. Con los ordenadores de hoy en día no creo que tengáis problema para poder jugarlo. Eso sí, habrá que ir viendo cuánto lo optimizan, etcétera, etcétera. Y sobre todo el servidor de red. Hasta que no esté el nuevo netcode, poco veremos. Voy, August, que eso todavía no lo he tocado. Mira, voy a tocarlo ahora, perfecto. Me has dicho la Gladius. ¿La Gladius tiene eso de Star Map? Perfecto, vamos a ello. Corre en Windows Vista. Acordaros que el juego va a dejar el DirectX 11, va a dejar el DirectX 12 y nada más va a correr con Vulkan, ¿eh? Acordaos de esto, el juego va a pasar totalmente 100% Vulkan. Y luego en el futuro, si lo ven necesario, lo pasarán a DirectX 12 también. Pero se dijo que... ¡Hola! 19 FPS, ¿qué pasa aquí en este servidor? Esto se ha quedado pilladito ya. Vamos a cerrar el juego, vamos a abrirlo de nuevo.
El por qué pillan Vulcan es muy sencillo. Pensar que Vulcan vas a poder utilizarlo con todo, con cualquier sistema operativo en sí. Recordar que con el puñetero DirectX 12, con el Windows 7 creo que era, ¿no? Daba problemas. No había ciertas cosas. Puede que me equivoque con lo que os comento, pero recuerdo que el DirectX 12 era exclusivo sobre todo de Windows 10. Entonces, de esta forma lo que hace es llegar a más gente. Luego también la gente que tiene Linux, con Vulkan no va a tener problema. Uf, el Doom me va... No sé, he perdido los FPS, August. El Doom es un juego que está optimizado, no, la bestia. Totalmente malísima, ¿ves? Ahí me lo confirma, sí. Es que no estaba muy seguro, tampoco quería meter la pata por indicar de que es exclusivo de Windows 10. Entonces, con Vulkan, ¿qué hacen? Que la gente que tenga Windows 7, Linux, etcétera, etcétera, puedan jugar a Star Citizen sin problema. Seguro que alguno estará pensando, ¿y con Mac se podrá jugar? Y espero que no lo saquen para Mac el Star Citizen, que les den por saco los de la manzanita. Ha salido mi vena hater de Apple. Mildor, la GTX en principio hacen como una emulación, ¿no? De los asíncronos esos, como se le llamen. Pero yo, por ejemplo, con mi 1080 Ti, con Vulkan, me da mil veces mejor que, por ejemplo, que con la que tenía antes, que era la Fury, de AMD. Así que no vais a tener ningún problema, ¿eh? Con 1070 y 1080. En principio, la 980, si no me equivoco, Mildor, tenía que mirártelo, estás hablando así, y 970, creo que eran compatibles con Vulkan, ¿eh? O por lo menos hacían una emulación. Pero tendría que mirarlo, eso bueno, eso me poniéndote en Google seguro que se ve al momento. Es que es un placer, ¿eh? August, los creadores de Doom son la hostia, en serio. Esa gente se merecen ahí un medallón directamente. De optimización, esa gente sí que sabe optimizar. No como otros que, vaya tela, las optimizaciones que meten últimamente son absurdas. Espera, voy a ponerlo de R/Display Info 3. Vale, necesitaba 30 FPS. Ejemplo ARK. Sí, el ARK, la madre que los parió. Sí, me han un poco jodido. No obstante, ha mejorado mucho el ARK desde que se salió Heriberto. Lo que me toca mucho los cataplines, por así decirlo, para decir una burrada, es que juegos como ARK, etcétera, etcétera, pongamos por ejemplo uno también muy famoso que conocéis todos, el Player Battleground, juegos que te sacan para PC, que tengan huevos, por así decirlo, a sacarlo primero, y que quieran sacarlo en consola cuando todavía no está optimizado en PC. Y eso me molesta muchísimo a mí, lo digo en serio, es una cosa que me molesta. La verdad es que me molesta mucho, es como que te están riendo en tu cara. Primero arregla, hazlo en PC, y cuando tengas bien en PC, lo sacas en consola. Ya digo, es mi criterio, pero eso es una cosa que me duele mucho. Y lo estoy viendo en muchos juegos. Sí, se llama dinero totalmente, Heriberto, se venden mucho. Estoy bastante cansado de ver ese tipo de cosas en muchos juegos. Y ahora de repente, aquellos que tienen el juego este, el... ¿Cómo se llama este juego que todos conocéis, que lleva tantos años, más años de producción que muchos que conocéis? ¿Cómo se llama? El DayZ, perdonad, el DayZ, ¿vale? El DayZ, de repente, ahora de la noche a la mañana, el juego dejará ser el Early Access y saldrá en consola. Un juego que ha llevado a la gente a en vilo durante mucho tiempo, que no ha progresado en las animaciones y demás de contenido, y de repente te lo sacan para vender también en consola. Con que ahora empieza el boom de los early en las consolas, pues venga, vamos a engañar a los consoleros también. Normal, malísima, mala. Si dijeron que iba a correr a 60 FPS, luego se retractaron, ¿no? Dijeron que iba a correr a 30 FPS. Lo que no puedes hacer es decir que vas a correr a 30, a 60 y luego a
te ves lo que ves, ¿sabes? Totalmente, Sergio. Muchos colegas que tengo yo que se lo pillaron están, piensan eso. Yo ese juego no lo llegué a pillar, ¿eh? Pero bueno, pillé otro que también no veas, que era el War Z, que sí, que metí muchas horas de vicio, me lo pasé bien, etcétera, etcétera, pero... Uf, no sé cómo decirlo, me cagué en todo en ese juego. Tipo Batman, comentan por ahí. No, pero lo de Batman fue un port mal hecho, Josué. Eso fue porque le pasaron a una empresa que hizo el port en 2 días y andando. No me jodas que está bugueada también la Gladius. Voy a intentar subir por atrás, bueno, por lateral, a ver si puedo subir. Es que lo he reclamado antes, August, pero sigue estándome igual, ¿eh? No me dejaba salir, sacarla. Suelen sacar alguna oferta, en Navidad también, Midlord. Suelen hacer alguna cosilla. Algo sacarán seguro, alguna chorradita. Y aparte, hay un rumor, que esos rumores suelen hacerse real, de que se habla de que van a sacar 2 naves a la venta nuevas para Navidad. Así que miedo me da. No, lo probé, Heriberto, ¿eh? Si saltas arriba a la cabina, que lo iba a hacer ahora para que lo vierais, tampoco deja, ¿eh? Me va a dar un error también, no sale para subir. Pero bueno, lo vamos a probar ahora, vamos a poner ese espacio y lo probamos. Lo que pasa es que seguro que me rompo la pierna. Pero tienen que empezar a hacer cosas ya. Steam, todas estas cosas tienen que meter algún tipo de normativa contra los Early Access y evitar. Porque hay un Early Access que supongo que muchos de vosotros conoceréis, que fue el. Que esto lo hablé en un podcast hace un tiempo. Joder, ¿cómo se llama este juego? El. Que era tipo Minecraft, que lo empezó a sacar Sony tiempo atrás. Espera, voy a ponerme a flotar. Ahí sí me acuerdo el nombre. Vaya tela de flotar, vaya forma de flotar, sí señor. Me he quedado clavado aquí, Dios mío. El Landmark, perdonad, el Landmark, el fucking Landmark, que era la hostia ese juego, iba a ser la caña, tal, tal, que iba. ¿Qué pasa? No, no vuela ya. No, se ha quedado bugueado esto. ¿En serio que no tengo para iniciar o tengo que pinchar algún botón para iniciar la inmersión ahora, la mierda esta? Estoy colgado, no, que alguien me venga a rescatar. Help me. No tengo para impulsarme. Qué putada. Bueno, no pasa nada. Exit to menu. También a mí, Mildord. Me jodieron vivo. Quítate el casco y listo, nada. No os voy a dar la satisfacción de verme morir todavía hoy, Alexiel. Pero sí, lo de la Landmark me gustó mucho, la política, pero de repente lo quitaron como si nada. Es que lo quitaron, cerraron los servidores y todo, pero digo, tendrían que devolver el dinero, ¿no? Y no, de esto, no hicieron nada, no se devolvió el dinero, no hicieron nada y no pasó nada. Esto es una forma de robar dinero a la gente gratis. Darme nada más un segundín, gente. Tengo una llamada. Tarda nada, 2 minutitos. Mientras tanto, está en modo oscuro esto. No sé qué le pasa, ¿no vuelve para atrás esto o qué? Ahora vuelvo.
Vale, perdonad, que me hayan llamado por teléfono. Está totalmente en negro, ¿no? Lo veo esto de aquí, sí. Jolines. Ahora hay que quitarlo. Darme un segundín y lo quito. Se ha quedado el juego totalmente bugueado. Como decía aquí antes August, hay que hacer el Alt Control Suprimir y quitar el juego manualmente. La madre que los trajo. ¡Fuera juego! Report Shirt, AFK. Buenas, Greno. Buenas, Chiquan. Buenas, Loop, Loop, Loop. Vamos de nuevo, pero antes de nada tengo que voy a poner la mierda esta del display info. A ver, R display info 3, ok. Sobre todo si alguna vez hacéis streaming, gente, os lo digo por vuestro bien, y vais a poner lo de la consola, tener cuidado. Porque si pincháis encima de la consola, que al principio no tiene por qué pasaros nada, cuando dais a la consola sale vuestro username, el que utilizáis para loguear. ¡No! No funcionan los servidores ahora. Quiero mi PTU. Ese Ramus. Y así me haré con tu cuenta. Nada, nada, Alexiel. ¿Quieres mi cuenta, Alexiel? Mira, por ser tú, Alexiel, te la dejo por, no sé, 100.000 euros. Y encima te hago una firma y un besito y todo, en la de esto. ¡Queremos la 4.0! Yuza, que ponga USA, papá, bucanero. Yuza. USA. Hoy está en modo black. Me siento estafado. Increíble. No, no tengo granadas de humo, Loop. No puedo tirar humo, lo siento. ¡Ah! ¡Mua! ¡Ah, ah, ah! La 12.7. Todo sumo, Loop. Desde que salió la película Matrix, que todo sumo ya. Estamos en una supercomputadora. Estoy en la bahía 07. La 07 es ahí a la derecha. ¿Freelancer?
Freelancer, ¿dónde estás? Freelancer, 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 freelancer. Bahía 2. Vámonos a la Bahía 2. Espero que no me salga nuke. ¿Qué pasa? ¿Que explotan o algo o qué? What the fuck? Vale. No, ¿por qué? Vale. Ya está. Let's go. What the fuck, qué guapo lo del Star Map. No lo había visto todavía. Hay algún vídeo explicando cómo funciona esto, pero primero tendré que saber yo cómo funciona. Hey, la primera interacción del mapita ahí 3D, qué chulo, ¿eh? Está muy guapo, ¿eh? el mapa este de aquí. Al holograma, está muy guapo. Ah, ¿puedo interactuar con este minimapa? ¿En serio? What the fuck? No había visto esto de aquí, vale, lo estoy viendo ahora. What the fuck? Me voy a ir donde ha dicho Ramos, me voy a ir a... Pero esto de tener que mantener la F me mata. Tendría que poder dejar, pulsar una vez la F y ya te active esto. Me voy pa' Yela. ¿Arcorp? ¿Eh? Ya lo he roto. ¡No! ¡Se ha roto! Bueno, lo voy a hacer manual un momento y luego lo vuelvo a mirar. Me voy a ir para Yela. Pero había visto Arcorp ahí, ¿verdad? Lo había visto. Juraría haber leído Arcorp. Vamos a Yela. Pero la verdad que está muy chula la primera interacción del mapa este, ¿eh? Está muy guapa. Hasta que lo he roto, pero está bastante chula. ¡Yuhu! ¡Saltando!
Venga, Mildor, gracias por pasarte por aquí. Sí, lo voy a probar a ver ahora. O sea, qué guapo, ¿no? La zona donde apareció no hay ni un puñetero asteroide. Están todos aquí a la izquierda. Sí, señor. Si es que soy el amo. Pero... Joder, se tenía despegada las alitas estas. Bueno, vamos a ver. Lo que habéis comentado vosotros, de si sale o no sale en pantallita. Voy a hacer lo que me has comentado. Voy a apagar el sistema de ingeniería y lo volveré a activar. Off. Lo he roto, se ha roto. ¿Por qué se ha roto? Vamos a ver si funciona ahora. A veces que haciendo esto se arregla todo. Mira, parece que sí. ¡Yuhu! ¡What the fuck! ¡Qué guapo! Mira, los pedruscos aparecen aquí en. Están un poco salidos de zona. Qué guapo el zoom, ¿no? Está un poco... ¡Ey! Pues está muy logrado esto del holograma. Está súper chulo. A ver si lo arreglan guay. Porque está muy curioso. Creíamos que era cosa de tu imaginación. Que va, que va. Que va, no tengo ni idea de quién es la voz, Jake One. Pero sí, la típica voz de pava robótica. Mola mucho lo de Star Map, me ha molado mucho, la verdad. Está guapo, guapo. Bueno, a ver si llega ahí. La putada es que cuando te acercas a una luna y demás, tienes que tener mucho cuidado. Y más en esta que no hay atmósfera. Como no te des cuenta, te has comido todo. Venga, Alexiel. Ahí le salga una nueva pata a tu silla, pero para arriba. Está guapo, cuando haces el zoom que se te oscurece toda la parte original y te deja ver nada más el holograma, está guapo. Encima eso que parpadeen los asteroides, está guapo porque es como el típico escaneo, que estás como escaneando la zona y le da un, no sé, le da
un ambientillo chulo. Cuanto el tema del holograma esté bien implementado, Agus, será la hostia. Sistema de hologramas, sistema de todo tipo, veremos ahí todo como la información, digamos, en tiempo real de todo. Luego, aparte, si las aplicaciones estas de móviles, de tablets y demás, estará guapo poder controlar los escudos, etcétera, etcétera. Una persona que pide 25.000 dólares de vuelta. Piensa que si puso tanta pasta en el juego es que realmente le sobra ese dinero. Porque yo creo que nadie por equivocación mete 25.000 dólares en un juego, ¿no? Muchas veces son gente que les gusta hacer publicidad o les gusta hacer lo que sea para ganar expectación o lo que sea. Por 25.000 dólares tampoco es que pierda mucho Star Citizen, la verdad. Lavado de dinero. ¡Arr! Qué guapo, ¿eh? Vamos allá. Es que estás dando saltos, tienes que bloquear para poder marcar. El tema de los saltos, August, en principio vas a poder hacer microsaltos, que se comentó en el último de esto. Vas a poder hacer saltitos tú dentro de una zona pequeña para moverte rápido. En principio todavía no está implementado. Lo que han hecho ha sido poner pequeños puntos alrededor del planeta, tal como comentáis, que puedes hacer saltos para ir saltando, etcétera, etcétera. Santa Rita, 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 lo que se da no se quita. Que eso aligerará bastante el tema de la aproximación en un planeta, Agust y Heriberto. El poder acercarte a un planeta con un poco más, haces un pequeño salto para tenerlo más cerca y ya está. Pero también pensar que esos pequeños saltos que se van haciendo, etcétera, te van a ir consumiendo la gasolina esta el fuel del Quantum Drive. El salto Quantum. Y a veces creo que no vale, es tontería hacer ciertos saltitos y puedes ahorrarte lo que valga esa pasta de ese pedazo, el fuel en sí. Yo creo que el Quantum Drive va a valer una pasta, no, lo siguiente. Y aquí, si os dais cuenta, el otro se puede ir recolectando por el espacio sin problema. El que vais haciendo con el post quemado. Pero algunos que no veas. Hostia, mira qué guapo, ¿no? La parte izquierda está toda llena como de montañitas y la parte derecha es como más plano, la luna esta. Hace tiempo que no toco No Man's Sky, tengo que volver a mirarlo cómo está, cómo habrá mejorado desde la última vez que lo hicieron. Bueno, piensa que tampoco es que sea tan bestia, Papa Bucaneiro. Lo que pasa es que estará hecha para evitar que la gente esté troto quemando los saltos todo el rato.
Tendrás que hacer un cálculo bien de los saltitos para verificar que la misión y todo te salga a cuenta. Eso de comprar UX con dinero real se dijo desde el primer día, Heriberto. Tampoco era una cosa muy bestia. Se dijo que lo iban a hacer porque, total, sabían que los chinos, esta gente, iban a vender dinero y de esta forma bueno, se quedan el dinero, digamos que fueran a ganar los chinos en sí, en pocas palabras, se lo ganan ellos, por lo menos. A mí me da lo mismo, realmente, no me preocupa. Porque había un límite, no me acuerdo cuánto era el límite de dinero. Luego habrá que ver cuánto es ese dinero para conseguirlo in-game, cuánto tiempo tardas en conseguirlo y todo. Hay que ver todo eso, cómo terminará Heriberto. Pero tampoco no es una cosa que me preocupe mucho. Piensa que hay otra forma de conseguir dinero in-game también, Heriberto. Para así haciendo trameadas, por así decirlo, por ejemplo. Tú te compras el juego, ¿vale? Que te venga, pongamos un pack de juego que te venga con la Aurora. Coges la Aurora, compras el juego, compras otro juego y quemas la Aurora in-game. Y ese dinero te lo quedas para ti. Y ya está. Eso también se podría hacer. Hay mil formas de conseguir dinero en estos juegos. Acuérdate que también luego hay muchas mierdas estas en... Bueno, en todos los juegos MMO, ya sabes que están las tiendas chinas y etcétera para hacerlo. Heriberto, piensa que todas las naves que tú ves el precio ahora, ¿vale? Dentro del juego el precio va a cambiar, ¿eh? Será mucho más elevado de lo que es ahora, que podéis ver ahora. Hostia, lluvia de... ¿Lluvia de estrellas? Mira. Sí, es como lluvia... ¡Qué guapo! No me había fijado en esto. Mira, sí, mira, estrellas fugaces. O como se llama esto. ¡Qué bonito! Ya sabéis, si queréis una velada romántica, cogéis una nave, os venís para aquí y mira qué lluvia más bonita. Vamos a aterrizar. Bueno, zona tal, la verdad que sí que va más estable, se nota. Lo que pasa que sí que es verdad que los servidores por lo menos no bajan de 20 FPS. Han testado uno que iba en 60 FPS durante un ratillo. Que la verdad que se agradece, ¿eh? Pam. Pam. Y mira, como, ¿qué pasa? Que ya he aparcado ya, cabrones. Ahí está. ¿Por qué se está moviendo esto? Quédate quieto. Me ha tocado una freelancer brava ahí. Tu gráfica se está quemando, huele desde aquí. Qué va, mi gráfica ahora mismo la tengo, mira, está utilizando de GPU. Exactamente ahora mismo me pone que está utilizando 12%. Y CPU 36%. No, ya encima se ha quedado esto bloqueado. ¿Un microcorte que te cagas o se pilló? Se ha quedado pillado, pillado, ¿eh? No, porque ahora que haya conseguido aterrizar en un planeta así chulo. Bueno, planeta Luna. ¡Refound! ¡Refound! Esperaremos unos segunditos y si no. ¡A tomar viento!
Ojalá Zonatar que funcionara al Alt F4, pero aquí es más jodido. Aquí tienes que darte al Control Alt, suprimir, administrador de tareas y apuntar y disparar, destruir. Star Citizen. ¡Fuego! Fucking game. He tenido que cargarlo a lo bestia. Pues nada, hasta aquí va a llegar el streaming hoy. Mañana, si estáis por aquí, por la tarde, intentaré hacer un streaming un poco más extenso, a ver si funciona mejor con los últimos parches que pongan hoy o mañana, que seguro que pondrá algún parche más. Y si por lo que fuera alguien tiene el PTU y quiere jugar conmigo, está invitado sin ningún problema, ¿eh? Que no habrá problema por ello. Por último, comentar lo que os indicaba antes. Cualquier cosa, tenéis el Discord para hablar conmigo, lo que queráis. Luego también tenéis grupo de Telegram, que hay gente, bueno, que suele estar bastante en varios grupos de Telegram. Y tengo aquí abajo, si miráis en la parte de streaming, que pone Telegram Star Citizen ESP, bueno, ES, que está bastante bien, ¿eh? Ahí suele haber bastante buen rollo. Y nada, y si queréis meteros en el clan, que sepáis que también tenéis la puerta abierta a Dark Shell. Y nada, hasta aquí llega el streaming. Dicho, pues nada, nos vemos y muchas gracias. Os voy a dejar hosteado a Vitevite, un chaval que suele hacer bastante streamings de Player Battleground y demás. Y nada, nos vemos, gente. Hasta la próxima. Thank you. Tira esta mierda.